increíble ver cómo todos hemos puesto todo de nuestra parte, partiendo por la Miri, que ha hecho todo lo posible por sacar esto adelante y ha logrado todo. Ha sido una experiencia muy bonita, ha sido una experiencia enriquecedora que me llena cada día más y me encanta ser parte. El trabajo que hacemos con el Hogar de Cristo es participar en sus salidas nocturnas, generalmente dos veces al mes. En ella les entregamos comida y abrigo a gente en situación de calle y también pasamos unos minutos conversando con ellos. Una persona es un mundo entero y esa sonrisa cuando uno va a ayudar a las personas y te dicen muchas gracias en verdad y uno les ve la cara que están llorando de lágrimas, eso es lo que te marca. Por ese simple gracias, tenemos que seguir. Ya nos dieron ayuda como en tema de logística del armado de la caja para 700 familias de los colegios que ellos apadrinan a lo largo de todo Santiago. Lo que me motivó a participar en esta misión fue más que nada que no podía quedarme de brazos cruzados en mi casa, sabiendo la situación difícil que estaban viviendo muchas familias en Chile. Quedé sorprendida del apoyo y el compromiso que sentí de muchos voluntarios, tanto de cadena como los externos, y la ayuda que me puede entregar distintas áreas de cadena, no solo mi área, sino que todas las áreas. La mitad de la villa provenía del campamento San Francisco, que estaba ubicado un poquito más al norte de lo que está ahora la villa. Y principalmente la idea es apoyarlos hoy en día. Están con necesidades ultra básicas, están apoyando y están cocinando todos los días una olla común para sus propios vecinos. De esta olla están comiendo hoy en día 130 personas y subiendo. Consistió que jóvenes de los colegios municipales de Lo Barnechea fueron a Puchuncaví a realizar acción social en, digamos, dos áreas. Uno fue en la Fundación Las Rosas, otros estudiantes daban como un acompañamiento emocional a los adultos mayores a través del juego, la escucha. Y por otra parte, otro grupo estaba sacando escombros en la casa de adultos mayores. Que más me motiva y me dan ganas de seguir estando en cadena fue llegar a la gente que necesita realmente la ayuda. Cadena encontré, gracias a Dios, un lugar donde me siento identificado, donde comparto ideas con la gente que está. Creo que si no nos apoyamos entre nosotros y si nosotros tampoco apoyamos a la sociedad que nos mira, no tenemos nada que hacer en este mundo. Así que creo profundamente que lo que hace Cadena es totalmente como una sociedad debería desenvolverse.